¿Qué tal, maníacos y maníacas? Esto es Nintendo Manía. Y como se los habíamos anunciado la semana pasada, hoy le damos un gran giro a nuestro programa a partir de un concepto distinto, mucho más dinámico y más prendido, más secciones y mucha más diversión. Pero para entrar en calor, fíjense en lo que les vamos a presentar el día de hoy. Hoy en Nintendo Manía les presentaremos desde Japón en super exclusiva la conferencia de prensa de Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo. Vamos a conocer otros tres niveles de Diddy's Kong Quest y nos acercaremos a la televisión del futuro con un avance técnico alcanzado por los genios de Silicon Graphics. Y comenzamos con este Nintendo Manía descolgándonos hasta este espacio que tenemos reservado para especialistas, para encontrarnos con alguien súper conocido de ustedes, Gus Rodríguez. ¿Qué tal, maníacos? Gracias, Marco. Bueno, pues sí, como ya lo estabas mencionando, iniciamos esta nueva etapa de Nintendo Manía. Este es el espacio especializado del programa en el que tendremos los tips, información técnica, comentarios, noticias y bueno, todo lo que los videojugadores avanzados quieren saber sobre esta pasión que son los videojuegos. Para abrir boca, quiero presentarles algunos aspectos de una conferencia de prensa que se ofreció allá en Japón, en el Shoshinkai Show, donde Nintendo presentó al Nintendo 64. Bueno, pues en esta exposición, el señor Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, hizo su aparición. O sea, el mero mero, el tataranieto del Yamauchi que hace más de 100 años creó Nintendo. Obviamente, antes no hacían videojuegos. Bueno, pues paralizó toda la presentación por la expectativa que causó lo que él podría decir. Imagínense, hasta las pantallas donde había Nintendo 64 se quedaron solas, vacías, solo para escuchar a Hiroshi Yamauchi. Y es que arriba de Hiroshi Yamauchi no hay nada más que el cielo. Se imaginarán la importancia de sus palabras, sobre todo en esta ocasión en la que se refirió particularmente al próximo lanzamiento del Nintendo 64, algo que nos tiene a todos en la orilla del asiento. En esta conferencia de prensa que fue realizada en Makuhari, Japón, el señor Yamauchi comentó que el motivo por el cual Nintendo se lanzó a desarrollar este sistema Nintendo 64 fue, por una parte, porque los consumidores pedían una máquina más potente y revolucionaria, y por otro lado, que tanto Nintendo como sus licenciatarios sentían que había llegado el momento de desarrollar un sistema más avanzado. Esto como parte de la política de Nintendo para brindarle a sus consumidores lo mejor para mantenerse a la vanguardia y para elevar la calidad de sus productos. Y aunque todavía hay muchas personas que no creían que fuera posible realizar esta máquina de sueño, y sobre todo al precio que se lanzará, muy pronto la gente va a hablar del Nintendo 64, incluso aquellas personas que no saben nada de videojuegos y que nunca se habían interesado en ellos. Pero no fue todo en esta conferencia. De hecho, el señor Yamauchi también habló fuerte y se lanzó en contra de los críticos o detractores de los proyectos de Nintendo. Y lo que dijo fue muy cierto y muy interesante. En esta conferencia, el señor Yamauchi pidió a la gente de la prensa y también al público que al expresar su opinión acerca de algún juego, lo hagan a partir de la experiencia directa. Es decir, que se hayan tomado el tiempo suficiente para jugarlo y no con tan solo una foto o unas imágenes hablen de él. Reconoce también que en Nintendo se han cometido errores como dejar salir algunos juegos malos de parte de los licenciatarios. Bueno, con el Nintendo 64 van a hacer lo imposible para que esto no vuelva a pasar. Nintendo quiere que absolutamente todos los juegos sean buenos y que representen una garantía de diversión para los consumidores. Recalcó que para Nintendo el factor diversión es fundamental y las gráficas son secundarias, aunque con el Nintendo 64 es posible alcanzar la excelencia en estos dos factores. Además, el control del Nintendo 64 es otro gran avance a no representar una barrera para el videojugador, que en ocasiones terminaba por aventarlo antes de acostumbrarse a él. Se buscó que el control fuera no solo estético, o sea, bonito y de buena calidad, sino que también fuera práctico, sencillo y cómodo. Finalmente, Yamauchi
anticipó que para fines de este año o a más tardar principio del año entrante, saldrá el nuevo juego de Zelda. Esta serie de juegos es una de las mejores pensada con ese espíritu donde la diversión es fundamental, con la ventaja de que ahora lo veremos en un plano real de tres dimensiones. Y esto, bueno, va a cambiar la manera de jugarlo porque las batallas van a ser muy especiales, eso te lo garantizo. Vámonos a unos comerciales y ustedes no se muevan porque regresamos más rápido que un suspiro con más tips y secretos para Diddy's Conquest aquí en Nintendo Manía. Para ofrecerles algunos tips y secretos para quienes están familiarizados con el segundo mundo de Diddy's Conquest. Y me acompaña aquí Javier, a quien ustedes obviamente ya conocen. Pues sí, ahora que estoy aquí emocionado con esta nueva etapa, continuamos con las aventuras de Diddy y Dixie con más tips interesantísimos. Bueno, aquí vamos a ver Crocodile Cauldron, el mundo Crocodile Cauldron en Hot Head Hop, el primer nivel. Vamos a ver dónde está el warp. Haces equipo, luego al iniciar, te lanzas hacia arriba y vas a encontrar obviamente las bananas que te llevan al final del nivel. Bueno, aquí seguimos en Hot Head Hop. Vamos ahora a ver un truco de vida. Bueno, aquí lo que tienes que hacer es avanzar con mucho cuidado desde el principio del nivel. Recoges a tu compañero. No debiste haber eliminado al que andaba por ahí. Aquí cambiamos a Dixie, ahí haces equipo, subes a los hombros, te lanzas hacia arriba y ese cofre que parecía que estaba de fondo, pues no, mira, aquí le das, te da dos vidas. Si te sales con Statis Select, si es que acabaste el mundo, puedes volver a entrar y hacer las vidas que quieras. Y pues obviamente ya tienes aquí a los dos, eso te va a ser más fácil. Bueno, pues vamos a seguir avanzando a ver qué encontramos por acá adelante. Resulta que si te sigues avanzando, vas a encontrar enemigos que mandas a volar. Te sigues por acá, sigues brincando. Vamos a ver dónde está el bonus. Yo creo que está más adelante porque no lo veo. Y bueno, aquí agarras la bala. Esta bala es importantísima. Con ella puedes eliminar enemigos, pero debes de tener mucho cuidado de no perderla. Te la sigues llevando y aquí donde ves el cañón, pues órale, dispáralo. Y llegas disparado al bonus donde tienes que juntar. Bueno, aquí donde está la araña, disparas con Y y aquí dice que uses la A. Bueno, con A y parándolo con A puedes hacer escaleras. Bueno, vamos aquí adelante. A ver qué encontramos. Disparas con Y, acuérdate. Ten cuidado con esas avispas. Aquí donde ves las bananas, haz una escalera disparando con A y parando la telaraña con A. Aquí te vas a encontrar el bonus. Este bonus tienes que encontrar la moneda. ¿Dónde está la letra G? Bueno, pues ahí dispárate por los barriles y vas a llegar al bonus. Ahí está fácil, pero si te sigues donde dice no araña, no te cortes las uñas. Esto quiere decir que no se permiten arañas. Ahí recoges una vida, te disparas al bonus, donde tienes que encontrar la moneda. Bueno, saliendo de este bonus, vuelves a tener araña, vuelves a pasar por aquí y te dan otra vida. Puedes hacer esto las veces que quieras. ¿O más? Bueno, aquí nos seguimos. Exactamente donde recogimos la araña por primera vez. Aquí haces otra vez escalones, haces tu escalera y ahí está la moneda de Donkey Kong. Acuérdate, puedes lanzar con A, L o R para hacer estos escalones y puedes pararla con A, L o R. Bueno, vámonos al nivel Cannon's Claim. Vamos a ver dónde está el primer bonus. Y aguas con este bonus porque hay algo muy especial. Bueno, pues aquí iniciando,
te vas por acá, aquí saltas, ahí encuentras el bonus, pero fíjate, tienes que encontrar la moneda y como tienes que hacerlo con tiempo rapidísimo, normalmente utilizarías esos dos barriles, pero no, te pasas de este lado, agarras la moneda y ya te disparas hacia el bonus. Bueno, pues ya estamos aquí en la siguiente parte para encontrar el segundo bonus. Aquí vete con cuidado, ay, ay. Aguas con esas avispas porque si no te avispas, aguas. Ahí hay un barril de TNT, lo puedes usar para eliminar esta avispa, pero nosotros nos gusta el peligro. Así es que vámonos por acá. Ten cuidado con estos buitres y tienes que hacer equipo, pero no, eso es lo que no debes de hacer. Lo hicimos para que veas que no está bien. Pero aquí ya te lanzas al bonus para encontrar la moneda. Te damos la opción de lo malo y lo bueno para que veas cuál es la buena, ¿no? Bueno, aquí donde está la letra N, fíjate, por allá arriba está el bonus, ¿lo viste? Ah, bueno, pues vamos para allá, pero nos vamos por el camino de la izquierda. Aquí, bueno, pues vámonos con Dixie, pero fíjate lo que no debes de hacer, esto, porque si no, pues se te acaba. Ahí ya entras al bonus para encontrar la moneda. Bueno, ahora vamos a ver dónde está el warp. Desde el principio del nivel, vienes subiendo por aquí y agarras a Dixie. Esto es muy importante que agarres a Dixie. Aguas con este maloso porque... Dale, ahí te voy. Bueno, con Dixie vuelas, pero vuelas para acá. Regrésate, ahí está el barril escondido que te manda a donde está el signo de admiración y después llegas al final del nivel. Aguas, para caer más fuerte, utiliza ese buitre. Con eso caes con más fuerza y escoges el ítem. Ya regresamos a Nintendomanía. Ahora vamos a presentarles a Maggie, nuestra comentarista, quien en esta nueva etapa de Nintendomanía se encargará de proporcionarnos toda la información que tenga que ver con la Corriomanía que ustedes nos hacen llegar cotidianamente. Por eso ahora Maggie nos va a presentar una carta que viene desde Jalisco. Hola, ¿qué tal amigos? Se trata de una carta que nos envía José de Jesús Delgadillo de Tepatitlán de Morelos en Jalisco y que nos manda un truco para tener varios poderes en el juego Zero the Kamikaze Squirrel. Veamos. Bueno, Zero the Kamikaze Squirrel es un juego de acción de plataformas cuyos antecedentes se encuentran en un par de juegos llamados Aero the Acrobat y su secuela Aero the Acrobat 2. En estos juegos, Zero tiene el papel de malo que ayuda al archienemigo de Aero Hector. Pero ahora, al acabar el segundo juego, te enteras que Zero tiene sus propios problemas y debe resolverlos en su propio juego. José de Jesús Delgadillo nos envía un truco que nos permite tener vidas ilimitadas, con lo que nos las podemos pasar más tranquilos a lo largo del juego, obviamente, además de tener Shooting Cans y puntos de energía ilimitados, así como Stage Select, que es la selección del nivel. Y para conseguirlo, José de Jesús nos dice que cuando estemos jugando presionemos Start para poner pausa y luego derecha, arriba, B, A, abajo, arriba, B, abajo, arriba, B. Botón A sirve para usar el telescopio, que es ese artefacto que permite jalar la pantalla para alcanzar a ver un poco más de los peligros que te esperan adelante. Además de que este mismo botón, clavarte cuando estás con el botón B, salta. Y si lo presionas varias veces, saltarás más alto dando vueltas. Con el botón Y, avientas estrellas. Y finalmente, con los botones L y R, logras un flick-flack, que es una especie de patada con la que... Recuerden que estaré aquí, en esta sección, en la que también ustedes nos pueden hacer llegar todos sus trucos o tips, además de sugerencias y opiniones acerca del programa. Así es que no sean tímidos y escríbanos al programa Nintendomanía, Periférico Sur, 4121, Colonia Fuentes del Pedregal, Código Postal 14141 en México, Distrito Federal. O bien, llámenos al teléfono 645-5705, en donde además de escuchar sus sugerencias, ustedes
También nos pueden contar algún tip, truco o descubrimiento de cualquier videojuego de Nintendo. Para ello usaremos el correo de voz, con lo que nos ayudarás también a seleccionar los 10 mejores juegos. Muchas gracias, Maggie, pero ya es tiempo de irnos a un corte comercial. Con los bonus de Diddy's Conquest. Aquí en Nintendo Manía para continuar con la presentación de los niveles 2 y 3 de Crocodile Cauldron de Diddy's Conquest. Y recuerden que se tratan de tips para jugadores que ya conocen el juego. O sea que aquí le van estos super tips. Bueno, pues vamos al tercer nivel, que es Lava Lagoon. Vamos a ver dónde está el warp. Este warp lo encuentras, bueno, primero vete por aquí desde el principio del nivel, y donde está esta caja, aquí, carga a tu compañero, lánzalo hacia arriba, y con ese barril que no se veía, llegas a donde está el signo de admiración y el final del nivel. A ver, ¿dónde está el bonus? De la mitad del nivel, eliminas a ese, le das a Clapper, que tiene que enfriar el agua, entonces ya no hay lava. Ten cuidado con esto es muy peligroso, ¿eh? Pero bueno, sigue subiendo. Ahí hay una flecha, ¿qué quiere decir? Dale al Clapper y regrésate por este lado. Te vas por el lado izquierdo. Aguas con estas pirañas porque te pueden apirañar. Ten cuidado. Tengan mucho cuidado aquí. Bueno, aquí sigue subiendo. Llegas a donde está el barril, lo tomas, te regresas y órale. Llegas al bonus donde tienes que destruir a todos. Saliendo del bonus, aguas con esos escarabajos. Le das... Vámonos hacia la izquierda, le das a Clapper y te vas por acá. Aguas con esto porque es muy peligroso. Niños, no intenten esto en su casa, es muy peligroso. Nosotros lo hicimos porque somos profesionales. Y entonces, ay, arriba, eso es. Ya ven cómo si lo logramos. Ok, llegas hasta donde está Clapper, le das y en lugar de subirte, mejor te bajas. Con esto vas a llegar a donde está la invencibilidad, que es importantísima porque si no te quema, recoges a tu compañero y... encuentras la moneda de Donkey Kong. Obviamente, si se te acaba la invencibilidad, pues se va a quemar. Ay. Pero bueno, aquí está ya el final del nivel. Lánzate, caes desde arriba, y entonces, ahora sí, te da una vida. Y hasta aquí llegamos con Diddy's Conquest. Ahora los invito a que regresemos con Gus al espacio de los expertos para que nos hable de un adelanto sorprendente en materia de televisión que seguramente en muy poco tiempo va a revolucionar este medio. Bueno, y como yo creo que no faltará algún maníaco que piense que Marco es un exagerado, échenle un vistazo a estas imágenes para que vean que las palabras no son suficientes para describir esta maravilla tecnológica. Estas imágenes nos fueron enviadas por los genios de la compañía que está diseñando la televisión del futuro, en la que lo único que se necesitará para hacer un programa de televisión en estudio es un croma o fondo azul, y esto va a permitir perforar todo lo que sea azul y en su lugar correr cualquier imagen generada por computadora. Con el nuevo programa desarrollado por la empresa, el sujeto puede moverse en cualquier espacio o escenario virtual, con sombras, volumen, reflejos, texturas y demás maravillas. Claro que este efecto ya existía desde tiempo atrás, solo que cuando el sujeto se movía, el truco se veía falso y acartonado, además de perderse obviamente la profundidad. Ahora los magos de esta compañía han conseguido que a través de la computadora el fondo avance, retroceda o haga cualquier ajuste necesario de acuerdo al movimiento de la cámara. Bueno, maníacos y maníacas, aunque no lo crean, este programa ha llegado a su fin, ¿o no, Gus? Sí, efectivamente, pero la próxima semana vamos a tener mucho más de Nintendo Manía. Nuevas secciones, nuevas cosas. Estamos trabajando muy duro. Ah, y como dice Maggie, escríbanos, ¿no, Maggie? Ah, claro, no se las vaya a olvidar, ¿eh? Bueno, pues este es el nuevo concepto de Nintendo Manía. Nos vemos la próxima semana y... ¡estamos en contacto!
Thank you.